Hola, saludos amigos sean todos, bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Miren ustedes, no es broma, ¿eh? Tenemos una papeleta importante para los próximos meses. Van a subir los precios seguramente porque no tenemos agua suficiente, no hay producción agrícola suficiente, por lo tanto la demanda va a tirar de una escasa oferta y eso quiere decir que incrementarán los precios. Esto no tiene solución. Desde hace ya muchísimos años el Partido Socialista decía que la solución era evitar la casposidad de las burras muertas, como por ejemplo el trapase del Ebro. Qué cosa más antigua, los trapases. Qué cosa más antigua, por ejemplo, las presas, los embalses. Miren ustedes qué noticia. Una noticia que dice que el Partido Socialista se va a encargar de derribar... Pues todos los embalses. La minu... la... Sí si es que esto, esto es así. Si es que, claro, cuando falta agua, tiramos los embalses, los echamos abajo. España, principal destructor de presas en medio de una sequía meteorológica. Que no tenemos lluvia, vamos a echar abajo los embalses. Que no tenemos energía eléctrica, vamos a cerrar todas las centrales nucleares, que son las que dan más servicio, digamos con tranquilidad, con estabilidad, independientemente de si hace frío, si hace viento, si está nublado o está despejado, y por lo tanto no tenemos esa dependencia de los aerogeneradores que funcionan con el viento o de las placas solares fotovoltaicas que funcionan cuando está despejado. Bueno, pues así sucesivamente, y así se escribe la historia. Estas son las soluciones que da el Partido Socialista y este Gobierno. A algo tan estratégico y fundamental como son las energías, el agua, etc. Hace un tiempo, como les decía anteriormente, antes de ver ese titular, el Partido Socialista aseguraba que íbamos a tener agua barata, estable y para siempre, dependiente de las desaladoras, porque eso de los trapases era muy antiguo y esto de las presas era de Franco. Por lo tanto, había que avanzar más en la tecnología y la tecnología nos inducía a las desaladoras. ¿Y qué tenemos? ¿Qué solución tenemos en la provincia de Almería con las desaladoras? Pues las pocas desaladoras que tenemos nos suministran un agua que es imposible para la agricultura económicamente. Y no es suficiente tampoco para el abastecimiento de toda la población de la provincia. Así que tendremos que ver qué solución le damos a esto. Pero si nos atenemos a las soluciones que paulatinamente va presentando el gobierno social comunista, es que no nos da opción, porque tiramos las presas abajo, no fomentamos el uso de las desaladoras, no incrementamos y las desaladoras dependen de la energía eléctrica que no tenemos. O si la tenemos, hay que pagarla a precio de oro. En definitiva, un auténtico desastre. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios, Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Tienes alguna solución alternativa? Porque desde luego... El resumen sería que no damos una, ¿no? O que no dan una. ¿Va? Es que si hacemos un pequeño análisis desde que Pedro Sánchez eh, invadió, entre comillas, la Moncloa, una tras otra, una tras otra. Es decir, por un ejemplo, la primera medida fue: nos advierte la OCDE, oye, mira, que tenemos un sistema, una calidad educativa eh, pérrima, que bueno, se ve simplista, que vuestros niños eh, no están muy bien formados. Pues venga, reforma la educativa, la octava del, del sistema, ¿no? Pues venga, para favorecer más que aprueben, eh, su, o sea, que pasen de curso con suspenso, que se baje más el nivel. Y haces más burros, si es que no es otra. Y hablaba un poco del de, de, tema económico. Eh, un un palabro nuevo que ha surgido ahora, ¿no? Entiendo que los economistas si lo conocéis, lo de esta inflación. Mm. Subida descontrolada de los precios y parón general de la economía. Eso es, eso es una mezcla explosiva en materia económica. Y claro. es lo que nos espera. Y con esta gente en el gobierno. Claro. Antonio Pérez, buenas noches. Buenas Antonio Felipe. ¿Qué tal? Pues comentando un poco lo de las presas, pues ya sabes que <coughs> hay una presa importante en la provincia de Cáceres. De Cáceres Caballero, con... ¿no? Caballero. Esa era para se, la central se, se ha de energía la, nuclear que iba a hacer. La demolición esta semana pasada, al mismo tiempo que se aprobaba una subvención de 800 y pico millones de euros a Marruecos mm. para la construcción de presas y pantanos. Marruecos... O sea, por lo tanto, yo creo que, que en el fondo vamos destinados a que el suministro de agua, como mínimo Andalucía, Venga por tubería desde Marruecos. Sí. Creo que. La y el finalidad... Garde, Y el gas de Argelia. Argelia, exactamente. Sí, nos estamos preparando perfectamente. A tope, a tope. Sí, 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 sí. Martín de los Reyes, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio Felipe. ¿Qué tal? Pues muy bien. Preocupado y ansioso. Preocupado por la situación política actual. Y ansioso porque lleguen las elecciones, eh, supuestamente de diciembre, las elecciones generales porque todos estos problemas que está ocasionando el, el actual gobierno deben cambiarse con un, con un cambio de política, de, 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 de dirigentes en este país, porque entiendo que la política actual no se obedece a que sean tontos o que, sean, eh, que se equivoquen en, la, en las decisiones que toman, sino a un plan preorganizado y previsto para... para cargarse para, para demoler la economía española. O sea, no puede, siempre se ha dicho que hasta un reloj parado acierta dos veces al día. Uh -huh. Por lo tanto, no pueden desacertar en todas las decisiones que toman, sino que obedecen a un plan preconcebido para destruir económicamente, socialmente, moralmente, eh, de todo tipo, de, de, de toda la estructura social eh, de, del país. ¿Para qué? Pues bueno, puede ser... Porque le interesa la pobreza de un país, porque los pobres son dependientes, la clase media exige sus derechos, la clase alta los impone. Ya, pero Por esto tanto, es la personificación de la maldad. O sea, no la quería mal... decirlo porque y me estaba leyendo el pensamiento y no, Eje, no habíamos hablado de esto. Es que está exacto. Existe, describiendo es que, la maldad. Es que existe. Como decía San Mateo, el maléfico. Exacto. Es, existe. Aquí no cabe otra opción de pensar que si se equivocan para hacer el mal es porque son malvados y desgraciadamente existe el bien. Afortunadamente existe el bien y desgraciadamente existe el mal. Y, y hay gente que es mala. Nos cuesta trabajo pensarlo y, y concebirlo. Pero quien quiere el mal para sus compatriotas, para su pueblo, para sus vecinos, para la gente, pues que es malvado. es malvado. Yo coincido, yo coincido contigo, Martín. Es decir, está claro que, que al final no se puede errar tanto y que lo que hay detrás de todo esto es, es un, una estrategia política. Es decir, la, la ruina económica, la dependencia. Eh, social e intelectual de la gente hace que nos manipulen más fácil en, en los dos aspectos, es decir, que nos engañen eh, vilmente, no tengamos capacidad de respuesta y que dependamos del Estado, o una paguica para pa subsistir. Es que podemos poner lo que decíamos al principio, tantos ejemplos eh, hoy se lamentaba la ministra eh, que era un día triste porque se, se reforma la, la ley del solo sí es sí, es decir, una ley que nació para supuestamente proteger más a las mujeres con la reforma del Código Penal y que ha supuesto la escarcelación de casi mil violadores o condenados por delitos sexuales ¿Eh? o sea, Bueno, la reducción es de penas pena. La, no, la reducción de penas Bueno, claro, pero la reducción de penas de todo ese tipo, sí. es decir eh, yo creo que, que eso es un, una evidencia eh, palpable objetiva de que como esta gente persigue persigue un fin incompatible con una sociedad desarrollada Ahora la penúltima es la ley de, de vivienda, con el problema tan complejo que tiene nuestro país con la vivienda, eh, que ya eh, no existe oferta de vivienda ni, ni pública, por supuesto, ni privada, porque por la inseguridad jurídica que tiene el propietario, es decir, ya con las leyes actuales a ti te ocupan tu casa... Y, y tienes que probar ante una autoridad judicial que eres, que eres el, el dueño con una escritura pública. Es decir, el valor de una escritura pública hoy día es similar al de un cromo de, de, de la liga de fútbol. no Es decir, con lo que son trañas de procedimiento judicial, de gasto y demás. Con la ley actual de arrendamiento urbano, ya el inquilino decide cinco años si prorroga la estancia en tu vivienda, con lo que supone cinco años por una familia, lo que te puede cambiar tu vida que te haga, te haga falta esa vivienda y no puedas disponer de ella, pero eso en condiciones normales, pero es que en condiciones anormales que hay un incumplimiento contractual tienes que iniciar un procedimiento de desahucio que todos sabemos lo que, es, lo que conlleva, el, el tiempo el gasto, el, el, el procedimiento en sí, que al final te dejan la casa hecha polvo y te quedas completamente vendido y ahora la última es que se prorrogan los desahucios, que se imponen más carga a los propietarios que se aumenta lo de zonas saturada eh, desde el punto de vista del precio. Es decir, ¿quién va a poner su vivienda en alquiler? Sí, pero que se amplíe el periodo de desahucio o los claro, desahucios claro. también beneficia a los inquilinos delincuentes claro, y a los claro. ocupa delincuentes. O claro. sea, estamos, Tenemos un gobierno que protege la delincuencia en definitiva. Claro. Ahora mismo no hay forma de estar a los ocupas. Pero es que además. Pero como van a echar a los 14.000. Vamos de, a ver, de, de las 50.000 viviendas que de, dice que tiene la Sareb. 14.000 están ocupadas cua, con K. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Va, no, no lo sé, pero en Madrid... Va a sacar ahí a creo, a tortas? Que de, creo que de esas 50.000 había 2.700. Sí, y disponibles hay 4. Bueno, para claro. alquilar. Sí. De bueno, y, pero ¿Están cuatro. en condiciones habitables? No, no sé en qué condiciones claro. estarán, pero algunas de las que salen aquí por en Almería en concreto son solares. Mm. son solares para los que se pidió una hipoteca para construir, para hacer la hipoteca tuvieron que hacer la escritura de división horizontal, mm -hmm. para repartir la carga por viviendas, se inscribió y registralmente figuran como viviendas sí, sí. pero nunca se Sí, lo he visto publicado en algún medio de comunicación local y digo, hombre, por favor, hay que profundizar sí, más, que esto no son viviendas, sí, no es, te creas lo que te dice el gobierno Es, es que sí. además, la SARE sacó a subasta claro. ¿no? las viviendas y lo que estaba subastando era un solar claro. Y lo sí, sacó, solo vivienda Porque registralmente en escritura eran viviendas Y no se había puesto ni un ladrillo Exacto. Esas son muchas de las 50.000 Y eso es lo no. que reclamaban hoy en el Congreso Calidad democrática y rigor ya, Es rigor. decir, pero, pero no. si sí, menos rigor que tienen ellos Cómo juegan con las cifras No, hay, no han engañado con el número de parados Pero si la desvergüenza o sea, o sea, máxima es que Tienes ahí a ministra y a ministro Porque mm. hoy, por ejemplo Se ha tirado una, un ditirambo Almibarado ya chorreando, es un ditirambo que chorreaba, ¿eh? Eh, de, de este de Bolaños, hablando del presidente del gobierno, ¿eh? diciendo una serie de maravillas, del, y además del presidente del gobierno más feminista. El, gobierno, el presidente del gobierno más feminista, lo que ha preferido hoy, en una decisión de la ley más feminista, la de la ley Sisi, pues resulta que hoy se votaba la modificación, creo que dijo la ministra, semántica. ¿Eh? Semántica, Bien. técnica y semántica. Ah, no sé qué entiende por semántica la ministra, pero bueno. En fin, modificación semántica y técnica de la ley sí, sí. Bueno, pues el presidente del gobierno se ha ido a su finca de vacaciones en Doñana y no ha estado votando la ley feminista por el presidente más feminista de la historia de España. Y casi ningún ministro. Bueno, pero, Creo pero, que en cuando, el Banco... Afuera... Yo no hablo del presidente. Al presidente claro. eh, Pedro Sánchez lo tienen como el presidente más feminista de la historia de España. Es que ni tan siquiera todos los ministros de la parte de Podemos estaban claro, allí. No, había de qué presumes? Había dos. Si es que yo, son lo que son. Yo cuando, cuando veo los bancos azules desiertos, que generalmente hay uno o ninguno de los ministros y parte del mm. gobierno, lo que entiendo es que hay un desprecio hacia el pueblo, hacia los ciudadanos. Es decir, ah, que los, los parlamentos los, no, el no, pueblo. sí, 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 pero un desprecio mm. a los ciudadanos. Es decir, eh, están mm, diciendo que, que, que la voz del ciudadano no importa, no les importa. Es decir, que han instaurado un totalitarismo que, que están por encima de la representación que supone la, la, el Parlamento de, de, todo el, de toda la ciudadanía. Y con pues fíjate, ayer le preguntaron sí. por siete veces al presidente del gobierno, ¿usted destituyó a la ministra de Asuntos Exteriores eh, por injerencia del gobierno de Marruecos? siete veces siete mm. grupos parlamentarios diferentes se lo preguntaron y no respondieron a, a ninguno se ¿no? lo pasa por el arco del triunfo o sea es un desprecio democrático mm. en el en el ejercicio de una actividad democrática sí, sí, como en es todas las sesiones, el en todas las sesiones de control mm. al gobierno jamás responden a ninguna pregunta concreta eh, cuando les preguntan pero sobre eso tendrá, algún... habrá que ponerle algún límite algún día yo creo que qué sí, es lo que hace ahí la presidenta del congreso Claro, tendría que llamar al orden a la persona que no responde. Sí, Yo, pero ejemplo, entonces prof... esa persona la hace. Mi profesión claro. es, como sabéis, abogado. ¿Quién le pone al gato? Cuando en un juicio pregunto a una persona algo delante de un juez, tiene la obligación de responder a lo que le pregunto. Eh, si no, cometería un, un delito de, de, de desobediencia sí, pues, al, al juez, sí. un delito contra la Administración de Justicia. Yo no entiendo por qué un presidente del gobierno o un ministro, cuando un representante del pueblo, que es un parlamentario, le hace una pregunta concreta y no responde Sino insulta Siete a la veces. persona a la, que le a la que le está preguntando No tiene ninguna consecuencia sí, pues Bueno, igual. es que esos son los, los índices Que demuestran la baja calidad democrática De nuestro sistema, que no nos sorprenda En la radio que estamos a nivel mundial Luego se molesta decir, porque le dicen que es un, una, autorquía, una, autorquía, una, una, una autarquía Una autarquía tal, pues, es sí, 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 ¿no? claro. Pero fijaos que comentaba El tema de asentismo laboral Entre comillas en el Congreso Creo que el, el que lidera ese ranking Es el señor Echenique quien no aparece por ahí, vamos, ni, ni por error. Luego, Últimamente no. No, no, lleva bastante tiempo. Echenique. 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 Echenique, Echenique Hombre, sí. Él es muy visible porque cuando claro. lo enfoca, como sí, está tiene abajo. Un, tiene un sitio especial, en ese sentido. Y por, por contrario, el otro día el presidente del gobierno se quejó precisamente de los parlamentarios de Vox. Eh, les achacaba de que eran los que más estaban en el Congreso de los Diputados como si eso fuese algo malo sí. Sí. O sea, aquí ya sí. se castiga sí. y se insulta al que cumple con su deber si, acordáis, va, si va es malo y si no va peor o sea sí, que ya no se ve o sabéis que cuando salió el elegido parlamentario Echenique no gastamos porque nuestro dinero en el Congreso ciento y pico mil euros en adaptarlo para que pudiera ir directamente con su cochecito a su asiento en la parte alta, y que una vez que estaba adaptado y preparado dijo que allí no iba, que él quería estar abajo, <laughs> después de haber no gastado el dinero? No lo sabía. Ah, no. No lo desconocía. Cosa. Lo desconocía. Sí. <laughs> Hicieron obras especiales para eso. Bueno, vamos a centrar un poquito el asunto. Hoy eh, la actividad así más notable, digamos, por eh, el personaje, ha sido la presencia de la ministra. De eh, transportes, eh, ¿cómo era? Movilidad, movilidad Urbana. Movilidad y agencia urbana, Y agencia. No, no, no sé, tal. Ya no lo sé, no no sé qué. Modo Ah, mira, titular de transportes. Según este titular de la voz de Almería que veo por aquí, ahora podemos ver seguramente ese titular que es muy llamativo y sobre todo muy eh, esperanzador. Dice... La ministra anuncia un tren directo, menos mal. Sí, que no, no se va, más que el directo. Que no se va a Barcelona primero, ¿no? Exactamente. Dice la ministra anuncia un tren directo por la tarde a Madrid en pocos meses. Ahí lo, ahí lo deja. Eh, exactamente. Pocos, ¿Pocos, ¿En pocos ¿Cuántos meses? son pocos meses? 20, 30, 80. No lo sé, no lo sé. O sea, es que es, hay que tener cuajo ¿eh? para venir a Almería, una ministra, y para mm, eh, entresacar entre todo lo que diga, como gran titular, la ministra anuncia un tren directo. ¿Eh? Menos mal, hombre, que no. Por ha... la tarde, es decir, que llegas la... a las 3 de la madrugada. Sí, por la tarde, bueno, sale. no sé a qué hora salga. <laughs> yo, creo, yo creo que deberíamos exigir que cuando venga un ministro Mería Almería, venga en tren. Sí, 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 que lo pruebe. Que claro que lo pruebe, que lo prueben pruebe, sus o sea, Que venga en tren. <laughs> en fin, bueno, pues vamos a escuchar lo que dice la ministra eh, de Transportes, eh, Movilidad y Agencia Urbana. Agenda urbana. Eh, se llama Raquel Sánchez, para aquellos que digan, bueno, ¿y quién es la ministra de Transporte? Se llama Raquel Sánchez Catalana y, y bueno, pues eh, está ahí al frente de esta, de esta cartera. Eh, dice que mantiene eh, el AVE para 2026. Bueno, ¿qué va a decir? Evidentemente, y además se lo dice con toda convicción. Vamos a verlo. ...el 2026 sigue siendo esa, esa fecha de, de conexión... ...de Almería con la frontera francesa... ...y por lo tanto como les decía... ...vamos en plazo para poder cumplir esos, esos términos... ...en fin, el ritmo de las obras... ...yo creo que es la mejor prueba... ...de que estamos cumpliendo los plazos... ...que evidentemente son obras complejas... ...pero que desde luego estamos haciendo... ...y dando un impulso sin precedentes ¿no?... ...y sobre todo con esa, con esa perspectiva de, de poder finalizar... ...pues tanto en lo que se refiere a la alta velocidad... ...como también ¿no?... La conexión con el con el corredor mediterráneo en los términos que, que nos que nos fijábamos distingue la alta velocidad con el corredor del mediterráneo o sea que, que es, es una lo mismo cosa ¿Eh? pa para, ella. Sea, para ella para es ella es distinto el el tren de alta velocidad y el corredor del mediterráneo Vamos a ver si es lo mismo estamos hablando de la misma cosa pero bueno en fin a lo mejor es que no lo tiene el concepto muy muy aclarado pero a mí me parece increíble que diga que esto no ha tenido precedentes. Bueno, sí me parece increíble, no ha tenido precedentes. La inversión sin precedentes. Ah. Sin precedentes. precedentes. Hombre, es sin precedentes que tú tengas 100 para todo el año y se termina el año y es invertido 11, qué es lo que se ha hecho. El gobierno socialista el año pasado tenía previsto 100 e invierte 11, solamente 11, el 11%. Sin precedentes, desde luego. Y sin vergüenza. Es que se ha abierto la veda, ¿no? Estamos en campaña. Eh, yo creo que cada ministro ya tiene la libertad para ir diciendo por ahí cómo hacer presidente, yo lo que, que, que vea este conveniente en cada territorio. Abrió la veda desde que tomó posesión. Sí, sí, bueno, pero ahora ya se, se ve todavía con más. Es con, que estaba Cazorla ahí también, me ha parecido. Esa es una cuestión no? que, que, me, que me llama poderosamente la atención. Es decir, ¿cómo, cómo vemos a los líderes locales detrás de, del líder nacional? Y me ha querido pues... que estamos Díaz Casimiro. Creo que sí, que que bueno, que estén los del SOE ahí, pues, hombre. Tiene, tiene que estar toda la clave. Pero, no, no pero, lo pero lo me quiere. ha parecido ver a Cazorla ahí, digo, también. Oh, ¿también? <laughs> Miguel, estás, bien, Miguel bruto, está hijo Miguel hijo en mío. todas partes, ¿eh? casi <laughs> como a Dios, yo, O máximo representante de alta velocidad almeriense. un partido que se supone que es un partido de los trabajadores, el Partido Socialista. Se, se supone. No sé qué tipo de reunión es, si la ha organizado el Partido Socialista o algún... No, no, esto lo organizado la voz de Almería con un ICAJ. Ah, vale, vale. No, es que veo que es una, un, un tema muy opíparo. Yo recuerdo una vez que estaba no, la, un desayuno. En, la, en la subdelegación de gobierno inocentemente viendo una exposición la delegación la del la gobierno de la Junta de viendo una fotografía, una exposición que había allí y de pronto me dice una señorita, una zafata, ¿Quiere usted pasar a, a, a comer y a tomarse unas cervezas y a un catering que se haya preparado? Me negué, obviamente vamos a ver, es que no me gusta que con el dinero público se gaste en catering en, 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 Sí, ahí está sí Esto se lo caso, ha hecho una sí. empresa privada que sí. la Godalbería, ¿verdad? De la ¿verdad? De la ¿verdad? ¿verdad? <laughs> me parece genial, pero que un partido político que supone que tiene que predicar con el ejemplo que es la autoridad, pues no me parecería bien que le hiciese un partido, un, una cena tan lujosa que lo está haciendo un medio de Que no es una cena, que es un desayuno. Un desayuno. Pues claro. píparo, pero si lo hace una empresa privada, me parece, perfecto. me parece perfecto. Es que no he estado en ninguno de esos desayunos. Yo desayuno en mi casa. No me invita a nadie también. a desayunar. Ya salen desayunado, llorado Salgo <laughs> llorado de casa. Etcétera, etcétera. Yo con frecuencia no, pero en algunos he estado. Yo también, en algunos he estado, sí. Bueno, vamos a ver, que tenemos otra de la ministra. Recuerden, Raquel Sánchez se llama. Eh, ha hablado del soterramiento del tren en Almería que parece que ya se, se ha resuelto aquella pequeña dificultad que hubo, la que organizó precisamente el Partido Socialista, cuando dijo la Junta de Andalucía que iba a poner tres veces lo que en principio estaba acordado, la inversión era el triple, pero introdujo el argumento de que se iba a quedar con la gestión del parking resultante de, del soterramiento. Y entonces pararon máquinas en el gobierno, paren las máquinas, que ha dicho la Junta de Andalucía que se quiere quedar con. Entonces el, el AVE no llega a Almería. Paramos el, el, el proyecto. Aquí esto es muy grave para el Gobierno de España que se vaya a quedar la Junta de Andalucía con el parking. ¿eh? Y por lo tanto los almerienses van a tener que esperar a que llegue el tren de altas prestaciones, el AVE. ¿Van? Pues eh, parece que la ministra ha dicho pelillos a la mar. Vamos a ver lo que decía exactamente. Saben ustedes que, que suscribimos y alcanzamos un acuerdo, un nuevo convenio que se suscribió ¿no? con la sociedad de alta, de alta velocidad ferroviaria, esa integración, ese soterramiento, y por lo tanto, claro que sí, vamos a, a avanzar en ese, en ese sentido, resuelto, ¿no? pues en fin, ¿no? aquel pequeño eh, sobresalto que, que tuvimos, pero siempre el Ministerio ha mantenido pues, esa posición de hacer posible ese soterramiento que, que va a suponer, ¿no? sobre todo también, que vamos a avanzar en esa alta velocidad hasta ahí podemos el soterramiento llegar. pequeño sobresalto que tuvimos pero dice. qué tiene que ver el soterramiento con la alta velocidad Esperemos hombre. que no lleguen a la estación ...Terminus, Almería alta velocidad de los trenes porque van a terminar en el cable en el cable inglés saltando a al... la freno la hora es que poner un freno un dispositivo de frenada porque si no pequeño sobresalto dice sí, sí, sí. que tuvimos hombre ahí, que ahí, alguien... fue un error de la junta <laughs> en fin la junta que quería asumir la gestión del parking sí cuando tenía que haber dicho que Marruecos había pedido la gestión del parking. Sí, exactamente. Y, y entonces dicho no hubiera habido problema. Santa palabra. Santa palabra. Santa palabra. <laughs> ¿Vosotros imagináis <laughs> Salam una, nor una norma <laughs> que exigiera responsabilidad a las declaraciones públicas de los políticos? Porque ya es que en España ni siquiera hay responsabilidad a la gestión. Tú puedes arruinar a la administración y te vas a tu casa de rosita. Imaginaros a, a las declaraciones, lo que sería. Es que no dicen una verdad ni al médico, como dice algún compañero nuestro. ¿Y quién le pone el cascabel a la Claro, ese el problema es que. Ellos claro, eso lo hemos hablado en alguna ocasión. Elegirla, ¿no? En claro. otros países existe el, in, el impeachment ¿no? mm. para esos políticos que mienten. Claro. Era que Yo creo que en España se tendría que incorporar la estafa electoral. Es decir, cuando prometes una cosa a sabiendas de que no la vas a cumplir. Sí, ¿no? es que lo que pasa es que para eso, Martín, tienes que cambiar incluso hasta la religión. Eh, en vez de ser católico, <laughs> apostólico y romano, tendríamos que ser protestantes. Pues claro, aquí mientes, eh, cometes eh, delitos execrables, pecados mortales, etc. Y vas y te confiesas y, 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 y pelillo a la Bueno, pero una cosa es en el plano Te asuelven los plan, pecados. En el plano sin, católico. Sin embargo, el plano personal, si eres, si eres protestante, no. Tienes que purgar en vida eh, tu, tus pecados pero y tu general, errores. Pero generalmente los que prometen y no cumplen, en general. No suelen ser no se muy, confiesan. muy católicos. Bueno, bueno católicos. Aunque algunos sean de comunión digo, diaria. De comunión ¿Sí? diaria, sí, sí, sí. Vamos, ¿qué te digo yo? El tema es que. <laughs> Ahí has visto algunos <laughs> El tema es que durante una campaña electoral salen los políticos a ganarse el voto y se lo ganan prometiendo cosas que se comprometen a hacer. Y lo de se comprometen lo olvidan rápido, porque luego no hacen claro. esencialmente ni el 5% de lo que han prometido. Y llegan como no, y mucho no al 11% pasa, por ciento, Antonio. Y, no, y no pasa nada yeah. no, eso ya cuando temas económicos que van en presupuesto y cosas así, pero esto que es solamente hablar ni el 5, yeah. lo otro es porque está en número y en papel por claro. eso ahí viene la segunda parte, la que apuntábamos antes es decir, cuanto más bajo sea el nivel del receptor, más fácil tiene la posibilidad de mentir es decir, eso es lo pues, que les preocupa a ellos, el que viene, tenga enfrente piense, viene, y, y esté formado y, y le diga, y usted, lo que usted con lo primero que ha hablado de, de las leyes de educación claro, claro, pero fíjate es que, que cuando Rajoy llegó al poder y dijo que en su campaña que iba a bajar los impuestos, pero los subió porque se encontró, supuestamente, dio un una razón, que te la puedes creer o no, que se encontró en el cajón una serie de deudas que tenía el Estado que le impedían bajar Vamos, los impuestos. Vamos, después los de una impuestos. gestión socialista, Martín, sí. lo, lo normal. <laughs> sí. sí, yo creo bueno, que son tampoco hecho objetivo. Tampoco, <laughs> tampoco derogó las leyes de memoria histórica, las leyes de violencia sobre la mujer, etcétera, todas las leyes estas discriminatorias contra el hombre. Pero, por ejemplo, ahora mismo en el Partido Socialista que prometió que no iba a pactar con Bildu, que no iba eh, a realizar ciertas cosas porque no podría eh, dormir, no iba a pactar con, con Podemos. Y lo hizo. No ha da dado ni siquiera una razón porque lo ha hecho. Es decir, ya ha llegado a tal extremo la desfachatez del gobierno actual que ni siquiera responde ante los ciudadanos de las contradicciones y los incumplimientos que hizo en sus promesas electorales. Pero si llegan a hacer razones. Lo que más ha preocupado a la ministra de Igualdad es que la modificación de la ley del CSI la ha pactado el PSOE con el PP. Claro. Ese es el problema. No la modificación en sí, sino de dónde viene la modificación. La modificación no cambia en la ley prácticamente nada, salvo las remisiones que hace el código penal de, de unas penas mínima y máxima. Es lo único que cambia en este acuerdo. No y se llama para el y, consentimiento y dice, que antes estaba un poco se quedaba un poco. Pero todo en relación no, a perdona, las consecuencias, el consentimiento penales. en las relaciones sexuales desde de, de tiempos inmemoriales lleva siendo exigido para que no exista un claro, delito de esto. Claro. Pero no, pero, esto no lo ha inventado podemos ni el partido. Claro que socialista. no, por supuesto que no. Pero, pero, pero ah, esto de, pero de ellos, que todo gira en torno al consentimiento. El ellos consentimiento lo que han hecho ha sido un requisito virtual. ancestral en las relaciones sexuales consentidas. Pero lo que han pero, hecho Martí, Martí con esta pero ley... que la modificación que se ha aprobado hoy es muy simple y es en relación a las penas las modificaciones referentes al Código Penal y sale la ministra de Igualdad diciendo que es el peor día de su vida política. Claro. Mm. Pero es que lo que no sabe la ministra de Igualdad es que ha, el mero ha terminado hecho de que se ha con el PP, lo que no sabe es que ha terminado su eh, trayectoria política, o por lo menos eh, en esta legislatura. Es decir, que ya Pedro Sánchez puede prescindir totalmente de ello. De hecho, va a prescindir totalmente de ello. La estrategia de Sánchez a partir de ahora va a ser apartarse sí, 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 lo máximo posible él va a de Podemos. De ellos, pero lo demás vamos a seguir pagándole el sumo. Hombre, claro, los costes de la claro, Y las costes, consecuencias y con, de las decisiones las conse de los pactos claro, con Podemos y claro. con EH Bildu y con los independentistas, todo eso lo vamos a pagar todos, como indicaba Martín anteriormente, porque hemos estado estos cuatro años en manos de esa gente. Y se ha legislado y se ha decidido... En función de lo que esa gente ha pedido. Los presupuestos generales del Estado, las reformas laborales, las reformas del Código Penal, que se han eliminado delitos que interesaban a los independentistas. Y la ley de vivienda, la nueva, eh, la culminación o la terminación, la ha pactado el PSOE con Bildu y con RC. No. Ni tan siquiera con Podemos. Claro, Bildu no y decir. RC son la. Claro, y la ley de memoria histórica. Perdón, la ley concreto? La ley Bildu. Bildu, la ley Bildu. Bildu. Eh, porque es la ley Bildu, es la ley que ha querido eh, Bildu, los eh, herederos de los ETARRA, pues son los que ponen aquí la memoria histórica y después defiende el... Eh, el, de o sea, de el, el Con el tema de la vivienda. El tardo comunista Fernando Martínez. Con el tema de la vivienda. Muchas veces los políticos dicen, hemos invertido en tal cuestión muchísimo dinero y por lo tanto es una cosa buena para la sociedad. Eh, no siempre una, es necesaria una inversión. Para, o un gasto, por ejemplo, en, en el tema de, de utilizar las viviendas del SARES para mmm, darlas en alquiler o construir vivienda eh, social. Basta con no intervenir a veces en el mercado para que la gente tenga acceso a, a la vivienda barata. Pero es decir, con, tú pero le ibas seguridad, lo, claro, seguridad jurídica, claro. seguridad jurídica, efectivamente. Claro. Cuando una persona tiene eh, a un inquilino que no le paga. Igual que un hombre, cuando no paga, una mujer que no paga la pensión de alimentos a su hijo en tres meses consecutivos, o en, o sea, en dos meses consecutivos, o en tres alternos, es un delito el que no paga una, un alquiler rápidamente puede actuar la ley para hacer un desahucio expreso. Pero han hecho todo lo contrario, que es revés, prorrogar, prorrogar el desahucio. Prorrogar. Entonces claro. eso hace que se encarezcan los precios, claro, porque no, la gente si eso, no saca al mercado sus viviendas. Si yo tengo cinco viviendas. ¿Eh? Como entonces una si eres, inversión. No, si tienes cinco viviendas, eres muy mala persona, debes ir la de sí, Ya eres un gran tenedor. Con la nueva ley, sí, ya está considerado un gran, no tenedor, no un gran tenedor. Con lo que es eso a, va a partir de cinco. Ah, claro. sí. Gran tenedor y, bueno, y, pues, eh, y ministro de pitanzas. ¿eh? Como, como decía aquel. Entonces, si cinco viviendas. La mejor cuchara de España. ¿eh? Bueno, pues, eh, y gran tenedor. Eh, resulta que eh, si yo lo tengo para alquilar. Para tener un complemento a mi ingreso o lo que sea, o simplemente hay gente que vive de eso, de sus rentas. Que son ¿Eh? el ahorro de tu vida. Exactamente, que, que han pagado bien, su, vivienda. O, o, su vivienda. O la, o la herencia de, ah, recibida de tus padres. Exactamente. La, la transforman aquí para que te garantice. El... Que pagan <coughs> su impuesto de bienes urbanos lo lo y tal. Que, y todo que todo lo, lo que sea menester. Bien, ¿eh? uh -huh. ya está. Todo al corriente. Y luego resulta que dicen: No, mire usted, aquí se le va a meter a alguien que lo mismo ¿eh? no le paga los, eh, las mensualidades del alquiler. Pero no lo puede usted echar a la calle. Y además le hace polvo la casa. Y además le... Exactamente. Y le por va a convertir esto en por... una ergástula, en una zaurda. Mm -hmm. Bueno, pues muy bien. ¿Y qué hago? ¿Qué seguridad jurídica tengo? Ninguna. Pues ninguna. ninguna. Entonces, cinco viviendas menos que están en el mercado. Claro. ¿eh? ¿Para yo que yo les pongo puertas con bisagras de acero que no pueda ocuparlas nadie? Y ahí están Porque y lo están más raras. adelante, bajo, bajo el pretexto de derecho a la vivienda digna, cuando, cuando no es así, ese, ese texto, ese derecho no está concebido así. Es que si el, si el juez eh, eh, considera o se prueba que hay una situación de vulnerabilidad con respecto a tu inquilino, esa situación tiene que extrapolarse a las administraciones públicas, a los poderes públicos que son que tienen que garantizar la vivienda a este señor. No a mi costa, no a costa del propietario. No hay, del, del... No hay un solo Bueno, si queréis, ahora que volvemos no tenga una obligación correlativa. Se agarran siempre a que la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, por supuesto, y la obligación de pagarla. Claro, claro, hombre, por supuesto. Todo derecho con Todo una conlleva una obligación. ¿Quién tiene derecho en la Por Supuesto que sí, a y tener, y no a tener un vehículo y a tener un medio es que de transporte. Es lo y a tener, que le falta decir. Claro. Bien, eh, si queréis, continuamos con esto, pero antes vamos a dar paso a un, un, un breve paréntesis para la publicidad y enseguida retomamos este y otros argumentos. Como por ejemplo, ya ha aparecido quién es el propietario de las eh, famosas pancartas en de, del Algarrobico. Que han aparecido en Almería y también en Sevilla. Esto están los de Greenpeace están ahora, eh, pues de alguna manera recuperando aquel Almería sin salidas, aquella campaña. ¿eh? Y ahora lo están utilizando con el hotel del Algarrobico. Enseguida volvemos. Hasta ahora.